Esta semana en el programa de Campo Abulense queremos mostrarles a todos ustedes lo que sucedió en el 8º Congreso Provincial de Asaja. Joaquín Antonio Pino ha sido reelegido presidente de Asaja en la provincia durante el transcurso del mismo desarrollado en la capital, bajo el lema Impulsando el Campo Abulense. La organización agraria incorpora Savia Joven en sus órganos de dirección y crea el Consejo Asesor. Una renovación de personas, se ha incorporado gente joven y también aquellos mayores, pues potestad del presidente, en este caso de mi caso, pues se va a nombrar por primera vez un consejo asesor de la organización. Lo que se trata es aprovechar la experiencia de los más mayores y también fortalecer la organización incorporando esa savia joven y esa gente joven que está confiando en Asaja para incorporarse, que 2 de cada 3 que se incorporan lo hacen con nosotros y por lo tanto eso tiene que tener un reflejo en el organigrama de la organización y eso tiene que también tener un reflejo de cara al futuro de esta organización. Nosotros no vamos a estar permanentemente en el cargo, yo lo tengo muy claro que no se puede estar permanentemente en los cargos, tiene que haber rotación y por lo tanto también hay que ir preparando gente para que el día de mañana, si hace falta, pues pueda esta organización continuar con los servicios de calidad y continuar siguiendo prestando esos servicios a nuestros asociados. Por lo tanto, el comité ejecutivo está formado por el presidente y responsable de área de los jóvenes agricultores, Joaquín Antonio Pino, un secretario general, César Martín Ábalos, vicepresidente primero, José Antonio Rodríguez Vegas, vicepresidente segundo, Mariano Robles Morcillo, y vicepresidenta tercera y responsable del área familia y mujer, María Teresa Resina. El tesorero es José Luis Enovilla Arenas. Y sí, lo han escuchado, en el desarrollo de esta Asamblea General Congresual de la Asociación se ha creado el Consejo Asesor de la misma, integrado por agricultores y ganaderos experimentados que han dedicado su vida al campo y que asesorarán al presidente en el desarrollo de sus funciones. En el Consejo Asesor, José Antonio Arenas, sobrino Luis Miguel de Castro Velázquez, Victoriano García Martín Sanfrutos, Pedro González Calvo y Honorio Rico Sánchez. Además, se ha incorporado un nutrido grupo de jóvenes agricultores y ganaderos en los órganos de gobierno, con el fin de reflejar la realidad del campo abulense, en el que 2 de cada 3 jóvenes optan por incorporarse al campo de la mano de Asaja. Pero para ello es vital el equipo humano que forma Asaja. Precisamente, tanto Joaquín Antonio Pino, presidente provincial, como Donaciano Dujo, presidente regional, aplaudieron dicha labor. Como presidente de Asaja de Castilla y León, pero también como persona, agradecer el esfuerzo, el trabajo que durante estos últimos 8 años se ha hecho en esta provincia. Lo voy a personalizar en Joaquín, pero que detrás de Joaquín hay unas personas que están acompañándole en el comité ejecutivo y unas personas que están en las oficinas como trabajadores. A todos les quiero agradecer sinceramente el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que han hecho por esta provincia y por Asaja. Multiplicando en estos últimos 8 años por 3 el número de socios, pasando de 400 que teníamos entonces a casi 1.300 que tenemos ahora. Multiplicando los trabajos y los servicios, multiplicando las oficinas y multiplicando la alegría, la dedicación para ser hoy claramente la organización con creces que más jóvenes incorpora al campo de Ávila. De 3 jóvenes que se incorporan, 2 lo hacen con Asaja y 1 lo hace con el resto de organizaciones. Eso significa el cambio, el vuelco que en esta organización se ha dado en esta provincia, en personas, como institución y como servicio que se presta a la agricultura y a la ganadería. Y estoy convencido de que en los próximos 4 años el camino a seguir es el mismo, afianzando lo que está hecho y sin duda alguna mejorando y adaptándonos a los nuevos tiempos, porque esto, como sabéis, es cambiante, hay que adaptarse, la agricultura, la ganadería, lo que es la organización, es algo vivo que lo marca los tiempos, le marca las actividades y le marca el resurgir de los problemas y su resolución. Yo quiero pues felicitar públicamente a los servicios técnicos de Asaja de Ávila, a los profesionales que atienden a nuestros asociados, porque bueno, de esa pericia y de ese buen hacer pues hace que la asociación esté creciendo continuamente. Yo creo que se trata pues de una cuestión tanto informativa, como sabéis hemos estado recientemente ayer en el Barco de Ávila, hace pocos días en Arévalo, con cuestiones diversas, unas ganaderas, otras agrícolas, pues llevar la información de primera mano y tratar bueno, de reivindicar y de solucionar los problemas. Yo sí que quiero decir que nosotros decimos lo mismo tanto fuera de los despachos como dentro de los despachos. Nosotros no nos gusta decir una cosa o lo que quiero ir al ganadero y luego en los despachos decir otra. Hay que ser bueno, consecuente
y decir las cuestiones tanto dentro como fuera. Y es mejor trabajar de la mano y tratar de solucionar las cuestiones que no en el enfrentamiento. Tras dos legislaturas en el cargo, también fue momento para hacer balance de la mano de Joaquín Antonio Pino. Son dos legislaturas, 8 años y medio aproximadamente, son los que llevo como presidente. La elección fue en el año noviembre del año 2008, en Arévalo. Nosotros entonces solo teníamos presencia en la comarca de Arévalo-Madrigal. Hoy día Saja es una organización en Ávila consolidada, que tiene abierta 8 sedes, que tiene un servicio técnico formidable y que bueno, pues tiene una base social muy importante, una base social que nos permite hacer muchas cosas y que nos permite también que las instituciones sepan que cuando hablan con Asaja están hablando con profesionales y que detrás de Asaja hay ganaderos, agricultores que viven de su actividad y que es a los que nos debemos. Nosotros no nos debemos a otras cuestiones, nos debemos simplemente a los agricultores y a los ganaderos. Así lo hemos hecho saber a las administraciones y así lo hacemos normalmente. O sea que ellos saben que hay veces que podemos estar de acuerdo, pero muchas veces no les gusta lo que nosotros reivindicamos porque nosotros reivindicamos para nuestro sector, para nuestros asociados. A la clausura del Congreso asistieron, entre otros, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, el presidente de la Diputación, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, el vicepresidente primero de la Diputación Provincial y también presidente del Partido Popular, Carlos García, el teniente alcalde de Presidencia del Ayuntamiento, Rubén Serrano, el diputado nacional por Ávila, José Ramón García Hernández, o el jefe de Servicio de Agricultura y Ganadería en Ávila, Francisco Gil. Tampoco faltaron representantes de la Confederación Abulense de Empresarios, con Juan Saborido a la cabeza. Lunes 5 de junio de 2017, 7 menos cuarto de la tarde, Cine Teatro La Gasca del Barco de Ávila. Asaja ha organizado una jornada para analizar el papel de la fauna salvaje en la tuberculosis, o lo que es lo mismo, un simposio sobre saneamiento ganadero y fauna salvaje para analizar el papel de las especies cinegéticas como elemento transmisor difusor de la tuberculosis a la ganadería. Expertos acreditados en la materia del mundo científico e investigador, Administración General del Estado y Junta de Castilla y León se dieron cita en el barco de Ávila. El primero en tomar la palabra, Jorge Cachorro Llorente, director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Lo primero que puso sobre la mesa es que estamos en un mercado competitivo y en el que las directrices comunitarias priman. Pero ojo, porque la problemática de la tuberculosis está ahí. En este camino, en el cual hemos conseguido unas prevalencias actualmente en Ávila, pues en torno ya por debajo del 3%, si los comparábamos con otras zonas, pues diríamos, bueno, qué suerte tenemos. Bien, tenemos una suerte, pero al final esto no es cuestión de relajarse y decir, bueno, a partir de aquí estamos indemnes o libres. No, la enfermedad sigue ahí y por lo tanto tenemos que seguir luchando contra ella. Y lo digo porque esa responsabilidad que tenemos que tener los poderes públicos, y para eso estamos, es para garantizar no solamente la explotación individual, sino la colectividad de toda la zona. Y en ese conflicto entre lo individual y lo general, para eso estamos las administraciones, para de una forma rigurosa tomar las decisiones y que no haya una repercusión mayor. Porque si no lo hiciéramos, dentro de unos años nuestra tasa, nuestra prevalencia en tuberculosis sería mayor que la que tenemos ahora. Y entonces ustedes pedirían responsabilidades a la administración, porque sabiendo que teníamos un problema en una zona, nos hemos tapado los ojos. Y eso es una actitud irresponsable. Desde las administraciones quieren tener empatía y ponerse en el lugar de los trabajadores del campo, porque saben cuáles pueden ser nuestros puntos fuertes. Una provincia como Ávila, con la segunda cabaña más importante de ganado en esta comunidad, por detrás de Salamanca, actualmente el mercado del vacuno de carne es un mercado competitivo y es un mercado que tiene futuro. Y el único que nos puede echar de ese mercado a fecha actual es un problema sanitario. Desean lanzar otro mensaje cuando el sector les pide flexibilidad. Flacos a favor haríamos a esa gente que al final en esta lucha se ha quedado en el camino si ahora nos relajáramos. Entendida la flexibilidad como hemos diagnosticado y no nos lo vamos a creer o vamos a esconder las vacas. Eso al final sería un flaco favor que el propio sector se haría a sí mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser, bueno, pues eso, serios, ser rigurosos y pensar en el futuro. En algunos casos hemos tenido en esta provincia donde hemos tenido que tomar decisiones duras. Y se acordará la alcaldesa de Ariseda, ¿verdad?, que hemos estado juntos y hemos estado hablando del tema.
Y al final, pues yo quiero decirles a ustedes que la Administración no tiene ningún interés especial en sacrificar animales que no sean positivos, ¿eh? Yo creo que hay un mensaje general del falso positivo, ¿eh? Y eso no es cierto, no es cierto. Díganme ustedes por qué podemos tener nosotros ese interés. Y yo creo que en esta jornada, y estarán aquí los ponentes, les van a aclarar por qué no es cierto. De hecho, el siguiente en tomar la palabra fue José Luis Sáez, jefe de área de programas sanitarios y zoonosis, perteneciente a la Dirección General de Sanidad e Higiene Animal de Trazabilidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Uno de los primeros mensajes que tuvo que lanzar fue una aclaración, porque la normativa actual en cuanto a la brucelosis solo tiene un foco de atención. Cuando se detecta la enfermedad en un rebaño, la única solución que te permiten en la Unión Europea es vaciado sanitario. Pero es que aquí, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en cualquier sitio. Hace unos años ya se hizo un estudio de brucelosis y marcaron pautas a nivel europeo. Inciden mucho en que tenemos que seguir con la frecuencia de chequeos que estamos haciendo sobre los rebaños, pero que también tenemos que empezar a tomar medidas en fauna silvestre. Estamos de acuerdo en las zonas donde la fauna silvestre sea un reservorio para el ganado bovino. ¿Vale? Y yo les explicaré qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. ¿Y por qué nos exigen? La Comisión Europea, porque de todo el presupuesto que hay en Europa, en la Unión Europea, para luchar contra las enfermedades de los animales, contra cualquier enfermedad que haya en la Unión Europea, la gripe aviar, que ahora está en muchos países, la lengua azul, la brucelosis, la tuberculosis, las encefalopatías, el 40% de todo el dinero se lo llevan los programas de tuberculosis que hacemos en 5 países, nada más. Con lo cual nos exigen resultados, evidentemente, y que apliquemos medidas. Un animal dudoso es un animal peligroso, un animal de riesgo, cuando más un animal positivo. Un animal positivo, no existen falsos positivos, existen animales positivos que hay que mandarlos a sacrificar y en un 99,9% están infectados de tuberculosis. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen estudios científicos. Cristian Gortázar, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, disertó sobre la incidencia de la tuberculosis en fauna salvaje, así como de las propuestas de actuación. La transmisión, sobre todo la transmisión entre especies, se produce fundamentalmente de forma indirecta. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que el jabalí se acerque a la vaca, le tosa a la vaca y le transmita la tuberculosis en ese momento, sino que el jabalí y la vaca, o el ciervo y la vaca, o el tejón y la vaca, usan recursos comunes, una piedra de sal, un punto de agua, un comedero, una zona determinada de un pasto, y esa contaminación es la que facilita la transmisión. Ojo, igualmente entre cabra y vaca o entre otras especies. Puso de ejemplo además un caso práctico de la comunidad sumando algunas variables y hubo puntos destacables, por ejemplo, en casos de brucelosis en ganado bovino en la comunidad. El principal riesgo para el bovino venía determinado por el tipo de explotación, es decir, las de carne mucho más que leche, y el uso de pastos comunales. En segundo lugar, aparecen en los modelos la abundancia de jabalí y la prevalencia de tuberculosis en el jabalí. Es decir, el jabalí tiene su papel. Esto no puedo dar un porcentaje, no puedo decir lo uno es el 50%, lo otro es el 25%, no. Pero sale muy claramente, el primero está como muy separado del resto y luego vienen los siguientes. Abundancia de jabalí, prevalencia de tuberculosis en el jabalí y proximidad a vallados de caza mayor. Pero ¿cuáles son las posibilidades legales de reducción de poblaciones de jabalíes y otras especies cinegéticas vinculadas a la problemática de las enfermedades? Ignacio de la Fuente, jefe de Servicio de Caza y Pesca de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, intentó dar respuesta. Titulares cinegéticos, propietarios y ganaderos que convivís sobre ese coto privado de caza, estáis abocados al entendimiento y al diálogo. Y os vuelvo a insistir, los cotos que pertenecen a entidades locales, a asociaciones de ganaderos o juntas agropecuarias locales y a clubes deportivos, los tenéis en vuestro territorio y seguramente los conocéis y en los bares coincidís con ellos o sabéis quiénes son en cada pueblo. ¿Qué hace la Administración Cinegética en todo este juego? Vale, bien, declaramos la titularidad cinegética y establecemos un titular cinegético del coto con el cual nos relacionamos. Evitamos que en ese coto privado de caza puedan cazar personas que no sean los autorizados por ese titular cinegético. Tampoco atendemos peticiones de una persona diferente al titular cinegético. Es decir, las peticiones de presión cinegética sobre un territorio las tenéis que canalizar a través del titular cinegético. Exigimos un plan cinegético. Un plan cinegético es un documento técnico en el cual
el titular cinegético define la presión de caza que efectúa sobre el territorio, qué especies y en qué modalidades de caza. Desde la Administración y yo como responsable regional os puedo evidenciar que falta diálogo y entendimiento. Tomó la palabra Olga Mínguez, jefe de Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León. Yo soy veterinaria y a mí en la carrera me enseñaron que cuando un animal reaccionaba a una prueba diagnóstica, ese animal era positivo. Pero además de que me enseñaran eso, tenemos una normativa muy estricta, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, que ha comentado José Luis, que nos dice que ese animal es positivo y que luego tendremos que trabajar en explicárselo al ganadero, porque también entendemos que el ganadero que está en su casa le marcan 3 vacas y va al matadero y la respuesta que tiene es que las vacas estaban limpias y además pasa alguien por allí y de paso le dice que es que le estamos matando las vacas porque se la tenemos que matar y que toda la culpa es del jabalí, pues el ganadero al final obviamente baja todos los santos del cielo. Entonces, a mí me gustaría de verdad que reflexionáramos un poco con esto. Dentro de las posibilidades que hay, vamos a trabajar de la mano, pero por favor, ir desechando esos falsos dogmas. La culpa es de la fauna silvestre, y como todo es de la fauna silvestre, ¿para qué vamos a hacer nada? ¿Para qué vamos a mejorar? ¿Para qué vamos a intentar tener medidas adicionales si hagamos lo que hagamos? Todos los jabalíes del mundo mundial están infectados, hay cosas que se pueden hacer y medidas que en esta zona tan conflictiva se pueden ir haciendo e ir avanzando. Lo ideal, que sacrifiquemos a los animales y estén limpios, porque quiere decir que los hemos cogido antes de que tengan diseminada la enfermedad y puedan contagiar al vecino, les digan lo que les digan. El problema es encontrarse esto, este es el problema, porque esos animales ya están excretando micobacterias y ya están contagiando a otros ganaderos, están contagiando el pasto y también están contagiando en sentido múltiple a la fauna silvestre que está en la zona. El encargado de clausurar la jornada, el presidente regional de ASAJA, Donaciano Dujo. El trabajo que ASAJA ha realizado en estos últimos años con el sector ganadero sobre el tema de saneamiento y otros, lo han hecho personas que saben de esto y viven de esto. Lo ha liderado Joaquín, conocedor por su profesión, por su actividad, por sus conocimientos de este tema. Lo ha liderado Juan Luis, presidente de ASAJA de Salamanca, o lo ha liderado Luis Ángel, al que tengo aquí, que tanto Juan Luis como Luis Ángel son ganaderos de vacuno extensivo en Salamanca. Por lo tanto, saben de lo que hablan. Y no hemos conseguido, ni la Administración ni nosotros, lo que pretendemos, pero se han dado avances. ¿Cuál es el problema? Que avanzamos en una línea y las circunstancias adversas nos traen para otra. Si os dais cuenta, la positividad en Castilla y León del vacuno principalmente está en todo lo que es la periferia, a donde las explotaciones de extensivo mayoritariamente conviven entre ellas y conviven con la fauna salvaje. Y hoy aquí se ha demostrado que la fauna salvaje no es el único problema, pero es un problema. Por lo tanto, hay que hablar. La siguiente cuestión que yo planteo, y que lo he dicho muchas veces, en el tema sanitario, como en tantos otros temas, aun siendo partícipes y creyendo que son buenas las autonomías, hay cosas que tendrían que ser estatales. No puede ser que la legislación de Castilla y León sea restrictiva y bajemos abajo, se la pasen por el Alto del Triunfo, subamos arriba y se la pasen por el Alto del otro sitio. Porque entonces matamos nuestras vacas, pero nos contagian otros y no sacamos nada. Gobierno de España, conjuntamente con Comunidad Autónoma, las normas sanitarias para todos iguales. Quiso lanzar un último mensaje. Lo importante es la actividad ganadera y el ganadero. Hay que pelear para que todo venga en beneficio de este sector.
Iniciamos el repaso semanal a los mercados agrarios de la comunidad para conocer las cotizaciones de las mesas de ganado y cereales. Se mantienen los precios prácticamente iguales a la última semana en la mesa de cereales de la lonja agropecuaria de Salamanca, donde se ha registrado una pequeña subida de 1 euro por tonelada para el centeno, quedando a 153 euros la tonelada. El trigo, la cebada, el maíz y la avena no han sufrido ningún cambio, manteniendo esta semana sus precios en 177, 166, 183 y 154 euros la tonelada respectivamente. El paquete grande de paja cotiza a 67 euros por tonelada. No obstante, la mesa del porcino blanco de la lonja de Segovia se mantiene con ligeras subidas, estando sus cotizaciones a 1,40 euros por kilo vivo el cerdo selecto, 1,39 euros por kilo vivo el cerdo normal y 1,42 euros por kilo vivo el cerdo graso. El precio del cochinillo se encuentra en 34 euros por unidad, manteniéndose una semana más. La mesa del porcino ibérico de la lonja de Salamanca presenta un muy ligero ascenso de los precios para esta semana respecto a la anterior. Por un lado siguen sin cotización los ibéricos de bellota y por otro los precios con ligero ascenso se ponen en 2,06 euros por kilo vivo para el cebo de campo y 1,89 euros por kilo vivo para el cebo, siendo esta subida casi insignificante. Y también en Salamanca hay una pequeña modificación de los precios en la mesa de ovino, donde esta semana el lechazo de 13 a 15 kilos cotiza a 3,50 euros, subiendo ligeramente, y el cordero de 19 a 23 kilos cotiza a 2,83 euros, manteniendo su precio esta semana. La carne de cabrito se presenta esta semana con un ligero ascenso del precio en origen de este producto en el mercado de ganados de Talavera de la Reina, siendo de 3,40 euros por kilo vivo y, por tanto, aumentando 10 céntimos de euro. Esta semana y en la línea de las semanas anteriores, la mesa de vacuno en la lonja de Salamanca no presenta ninguna novedad en el bovino de carne, añojos y novillos. En lo referido a las terneras, un ligero aumento de precio la caracteriza, quedando a 4,03 euros por kilo canal. En nuestra cesta de la compra de esta semana analizamos los precios en origen y destino de tres productos agrarios para conocer su encarecimiento desde que salen del campo hasta que llegan a nuestra mesa. La carne de pollo se paga en la explotación a 1,71 euros por kilo y el consumidor la adquiere en su punto de compra habitual a menos del doble de su precio, a 2,94 euros por kilo. El incremento es del 170%. Continuamos con la judía verde plana, por la que el agricultor cobra 1,22 euros el kilo, si bien el comprador paga hasta 3,88 euros por la misma cantidad en su tienda habitual. El precio en origen se multiplica por 3 desde que sale del campo hasta que llega a la mesa. Terminamos el repaso a la cesta de la compra con la cebolla, por la que el productor recibe una media de 22 céntimos por kilo en el campo, mientras que el consumidor paga 1,08 euros en su punto de compra habitual. El precio desde que sale del campo hasta que llega a la mesa se multiplica prácticamente por 5. Las OPAs se reúnen con la Diputación Provincial para recabar su apoyo ante la sequía. Asaja de Ávila solicita apoyo institucional e insiste sobre diversas medidas aún pendientes de sacar adelante para hacer frente a un año catastrófico en el sector agroganadero. A esta reunión, celebrada en el Salón de Plenos de la Institución Provincial, a la cual asistieron por parte de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja de Ávila, su presidente Joaquín Antonio Pino y su secretario general César Martín Ábalos, se ha pedido el compromiso y apoyo institucional de la Diputación y de todos los grupos políticos para hacer frente a los problemas que atraviesan los agricultores y ganaderos. Asaja ha solicitado en la Junta de Portavoces de la Diputación su apoyo institucional para lograr aquellas medidas que aún no están aprobadas por el Ministerio y la Junta de Castilla y León. Desde el pasado 1 de junio nos encontramos en la época de peligro alto de incendios, durante la que queda prohibido el uso de fuego en terrenos forestales y zonas de influencia forestal. En colaboración con el Ministerio de Agricultura, Asaja pretende llegar mediante esta campaña especialmente a los agricultores y ganaderos, aportando una serie de recomendaciones para evitar incendios. Asaja lanza la campaña "Si ves fuego, llama". El Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado los importes de la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo correspondientes a 2016. Esta ayuda asociada voluntaria tiene por objeto garantizar la viabilidad económica de las explotaciones de vacuno de cebo y reducir el riesgo de abandono de esta actividad. La Junta de Castilla y León ha presentado en Ávila la plataforma de competitividad productiva del sector vitivinícola de Castilla y León como una herramienta de trabajo para todos los agentes del sector, con la intención de buscar un crecimiento equilibrado que permita que cada eslabón obtenga beneficios y, en definitiva, para revalorizar las producciones y potenciar la comercialización.
Ya puedes solicitar en tu oficina de Asaja la devolución del impuesto especial de hidrocarburos por el consumo de gasóleo agrícola. El importe a devolver es de 7,8 céntimos por cada litro consumido. Recordamos que se solicita la devolución del impuesto por el gasóleo consumido que figure en facturas fechadas en el año natural 2016. Es el momento de pensar en el aseguramiento de una cosechadora. Asegasa recuerda que todas las cosechadoras deben tener un seguro obligatorio de circulación. Además, es posible contratar el seguro de responsabilidad civil de trabajos, muy importante por el alto riesgo de generar un incendio que presentan este tipo de máquinas. Asegasa, la correduría de seguros de Asaja, aconseja contratar ya los seguros del módulo P para cultivos herbáceos. Hasta el 15 de julio se podrá contratar en el caso del girasol y hasta el 31 de julio la póliza para el cereal de primavera. Para las bajas de parcela por no siembra y altas de nuevas parcelas de girasol, garbanzos y judías secas, en regadío, se prolonga el límite hasta el 30 de junio. La correduría de seguros de Asaja ofrece las mejores coberturas y garantías en las pólizas ganaderas y un asesoramiento especializado y personalizado por parte de sus servicios técnicos. Solicita más información sin compromiso en cualquiera de las oficinas de Asaja de Ávila repartidas por toda la provincia o en el número de teléfono 920 100 857. Tras la ola de calor que hemos sufrido estos días con temperaturas cercanas a los 40 grados en el sur de la provincia, de cara al fin de semana la previsión no es que cambie mucho. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las temperaturas máximas estarán en torno a los 34 grados y las mínimas se quedarán en torno a los 20. Anuncian para la próxima semana una bajada de las temperaturas, tanto en los valores máximos como en los mínimos, y cielos parcialmente cubiertos e incluso alguna lluvia dispersa. Habrá que esperar para ver si la previsión se cumple. Pues en el programa de Campo Abulense de hoy lo que les hemos querido mostrar a todos ustedes es lo que sucedió en el 8º Congreso Provincial de Asaja, donde fue reelegido de nuevo presidente de la organización, Joaquín Antonio Pino. Pero también quisimos acercarnos con ellos hasta el Barco de Ávila. Allí celebraron una jornada para analizar el papel de la fauna salvaje en la tuberculosis. Expertos acreditados dieron su visión sobre el asunto. Ya saben que si lo desean nos volvemos a ver en 15 días en un programa más de Campo Abulense.